poneros. Vaqueros contra Cowboys. Tenemos el encuentro de capitanes. Muy buenas tardes, aficionados al fútbol americano. Nos encontramos en el campo 6 de Ciudad Universitaria para presenciar este emocionante encuentro. Los Cowboys hoy visitan al equipo de los Vaqueros de la Prepa 5. A punto de iniciar este emocionante encuentro, estamos en la ceremonia de capitanes, queridos amigos. A punto de iniciar este encuentro, semana 4 de Liga Femenil. A punto de iniciar. Pues no hago bastantito. Entra la ofensiva de Cowboys para su primera jugada. La primera jugada del encuentro. Para que desde la yarda 24 finalmente venga primera oportunidad para el equipo de los Cowboys. Mariscal de campo número 6, Fernando Gutiérrez en los controles, abriendo gemelos muy cerca de la línea ofensiva por el lado izquierdo, y el shot donde acá vendrá la ofensiva por parte del equipo de Lomas Verdes, entregando a la carrera por el centro del camino del juego. Un avance corto en esta ocasión, llegando a la yarda 35 yardas para el equipo. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 4 yardas por avanzar. Primera y 10 para el equipo de Cowboys. Lanza pase, el pase es completo. A la cerrada número 80, el amarillo, el blanco y el negro. Segunda y 7 yardas aproximadamente por avanzar. Para el equipo de los Cowboys, hay información más. Lanza pase, el pase es interceptado por el jugador número 5 de Vaqueros. Entra la ofensiva de Vaqueros. Ahí entrenaban hasta. Sale un jugador lastimado, el jugador número 6 del equipo de Cowboys. Desafortunadamente sale lesionado. Esperamos se encuentre bien. Viene la ofensiva de Vaqueros. Tras una intercepción. Se le entrega a su corredor. Pero la defensiva reacciona rápido. Le deja avanzar nada más una yarda. Una segunda oportunidad. Será segunda y 9 yardas por avanzar. Segura de la corredor. En esta ocasión avanza unas 5 yardas. Tendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad y 5 yardas por avanzar. Un movimiento. Parece que es en contra de los Vaqueros. Se repetirá tercera oportunidad. Tercera y 9 yardas por avanzar. Lanza pase, el pase es completo con el número 84. Queda cerca de tener el primero y 10. No, sí tiene el primero y 10. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar.
La hace personal el quarterback número 8. Atacando bien el defensivo en esta ocasión, el número 32. Segunda oportunidad para el equipo de los vaqueros de la Prepa 5. Una vez más, desde formación. Problema de base corredor. Es detenido por el linebacker número 25. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad y son 4 yardas para avanzar para el equipo de los vaqueros. Una vez más, abriendo caminos por ambos lados. Prueba el número 8, tirando con el cruce, entregando a la vaqueros. Entregan a su quarterback. La hace personal el quarterback. Y parece que llega a las 10, a las 5 y es touchdown. Vendrá el intento de punto extra. El punto extra es bueno. 7-0 el marcador. Mira la patada del Kiko. Marcador actual 7-0. Con listo, queridos amigos, para que venga la patada de kickoff por parte del equipo de los vaqueros después de abrir con el marcador. La 7-0 está a abrir el equipo de la Prepa 5. Vendrá la ofensiva para el equipo de los Cabos y la incógnita de la Prepa 5. Habrá pasado con el mariscal de campo número 6, Fernando Gutiérrez, regresará a la ofensiva. En esta serie ya lo veremos cuando viene la patada. Segunda oportunidad y son 25 para el equipo de los Cabos. Tiene el jugador izquierdo, el shot de entrada también el mariscal de campo. Parece que no regresó en esta ocasión el número 2. Buena reacción del defensivo número 85, número 55. El equipo de los Cabos que intentaba cargar el balón de la la segunda oportunidad. Segunda oportunidad, aproximadamente unas 14 yardas por avanzar. Movimiento del número 0 de Cowboys. La hace personal el quarterback, pero la defensiva no le deja avanzar ninguna yarda. Y la tercera oportunidad. Viene tercera oportunidad y 17. Tercer y largo por avanzar por el equipo de los Cowboys. El quarterback lance pase, pero le queda muy bajo el número 44. Tendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad entre el equipo de despeje. Y aquí vendrá Rangel número 23 con la patada de despeje. A entregar el balón una vez más el equipo de los Cowboys. Aquí viene la patada que tiene altura. La dejan botar. Hacerse un lado, el voto que favorece un poco al equipo de los Cowboys. Ese balón se va a quedar a la altura de la yarda 36-37. Y los 12 puntos serán nuevos. Vamos, ya lo marcaron, ya acabó el juego. ¿Ya qué vas a hacer, güey? Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Primera oportunidad y son 10 yardas por avanzar. Pero va el número 8, tiene presión, suelta el pase. Se va haciendo el corredor. Sigue moviendo las piernas. Tacleo bajando con todo ese número 35 por parte del equipo de los Cowboys. Caen dos pañuelos, esperamos a ver qué dicen los oficiales. Hay pañuelos en el torneo, ya veremos de qué se trata. En contra del equipo. En contra de vaqueros. Se repetirá primera oportunidad. Y acá viene entonces, primera oportunidad, 12 yardas por avanzar después del castigo. Juan Pablo de la Garza en los controles, número 8, marcando el motion. Van a quedar con trips por el lado derecho de la Garza. Pase personal, el quarterback. Por el lado derecho, no la cruza, lanza pase, pero el pase le queda. No se pudo quedar con ese balón, número 10. Muy bajo. Vendrá la segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad y largo yardaje por avanzar para el equipo de los vaqueros. Gemelos, lado izquierdo, marca el número 1. Juan Pablo de la Garza entregando a su corredor. Pero la defensiva. Ya no puede con la segunda. La defensiva cierra los huecos. Por parte del número 32, deja solo avanzar. Iván Velázquez consiguiendo. No deja avanzar ninguna yarda. Tendrá cuarta oportunidad. Tercera oportunidad. Tercera oportunidad y son 11, 12 yardas por avanzar para el equipo de los vaqueros, gemelos por ambos lados. Uy, el centro. El centro, muy malo. Juan Pablo de la Garza trata de quedarse con ese balón. Lo consigue a la altura de la yarda 16. Todo listo. Cuarta oportunidad. Sin embargo, antes hay un tiempo fuera. Un tiempo fuera pedido por el equipo de los Cowboys.
Cuarta y última oportunidad. Cuarta oportunidad. Vendrá la patada de despeje por parte del equipo de entran los el equipo, de equipos especiales. Ya están esperando dos fielders de los Cowboys. Aquí hay la patada. Aunque el bote favorece un poco al equipo de los vaqueros, cruza el equipo de esa patada. Aquí la yarda 40. Se va a quedar en la 39 finalmente. Ahí se va a quedar el balón. Primera oportunidad entra el equipo de Cowboys. Primera y 10. Para el equipo de los Cowboys. Se va a quedar en la yarda 39 de su propio terreno. Se la dan a su corredor. Le ponen unas tacleadas. Tiene un avance de unas 4 yardas. La segunda oportunidad. Segunda oportunidad. 5 yardas aproximadamente por avanzar. 6 yardas tal vez. Se la dan a su corredor. Pero parece que tiene un avance de una yarda nada más. La tercera oportunidad. Tercera y 4 yardas por avanzar para el equipo de Cowboys. 5 yardas por avanzar. Se van a lanzar pase. Suelta el pase. Y el pase está interceptado. Es bloqueado por el número 23. 25. La cuarta oportunidad. Cuarta y última oportunidad para el equipo de los Cowboys. Traerán los equipos especiales. Acá vendrá el propio plantel número 23 con la patada de despeje. La patada. Acá viene con el número 19. Con algunos tacleos. Pero qué buen tacleo de ese número 78. Número 56. Vendrá primera oportunidad. Primera oportunidad desde la yarda. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. En esta ocasión abriendo Jiménez por el lado izquierdo. Abriendo también por el lado izquierdo. Se dan a su corredor. Es un avance de unas 2 yardas nada más. Es la segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 7 yardas por avanzar. De los vaqueros, que por el lado izquierdo. Ahora cerrar por el lado derecho, entregando la recarga para el sector número 20. Sigue. Buen trabajo del ala defensiva y del linebacker. 44-25. Y la tercera oportunidad. Acá viene tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 7 yardas por avanzar. Acá viene Juan Pablo de la Garza. Con tercera oportunidad. Se la dan a su corredor. Sigue moviendo las piernas, pero es detenido por el ala defensiva. Número 26. La cuarta oportunidad. Exactamente. Cuarta oportunidad. Cuarta y última oportunidad. Son 7, las mismas 7 yardas para avanzar. Va a tener que respetar el equipo de los vaqueros. Viene el centro, que es bueno, a despejar la patada de esta ocasión un poco machuqueada, pero no se favorece al equipo de los vaqueros. Dejan botar de más ese balón. Se va a quedar a la altura de la yarda número 17 aproximadamente, así que desde este punto será primera oportunidad para el equipo que yo me dijo que estaba viviendo. Primera oportunidad para el equipo de Cowboys, primera y 10 por avanzar. Primera oportunidad para el equipo de Lomas Verdes a la altura de la yarda 17. Abriendo trip por el lado izquierdo. Juan Pablo Camacho, el pase que es completo por el lado izquierdo. El Hicks que funciona, sin embargo, baja bien la defensiva en esta ocasión. O sea, esta madre la tiene para el jugador. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad y son 8 yardas para avanzar para el equipo de Lomas Verdes. Trips ahora por el lado derecho. Que viene Juan Pablo Camacho. Lanza pase, el pase es incompleto, por poco es interceptado por el número 5. La tercera oportunidad. Tercera y 8 por avanzar. Suelta el pase es completo con el número 10, tiene el primero y 10, un poco más, pero es tajeado el número 23, cerca de la yarda 50. Primero y 10 para Cowboys.
Primera oportunidad en todo. No, oportunidad, dice la esperanza. Para el equipo, tenemos que ambos tenemos dedos entregando. Sueltan a su corredor. Pero tiene un avance mínimo de 2 yardas. Segunda oportunidad, 7 yardas por avanzar. Movimiento del número 13. Lo vuelven a dar a su corredor. Hace algunos cortes. Tercera oportunidad, 6 yardas por avanzar. Tercera oportunidad, son 6 yardas por avanzar. En movimiento, Adrián Buenrostro. Que hay otro lado derecho, le cae el engaño con Rangel, se planta con Pablo. Suelta el pase, le queda un poco lejos al número 0. Vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, entra el equipo de despeje, los equipos especiales. Rangel le pega fuerte al balón, al final la bola dice, bueno, deja botar la bola. Porque ese balón se va a quedar muerto. Uy, nos entra a la zona de anotación, aquí nos está un poquito el árbol. Pero el balón sí entra a la zona de anotación. Oportunidad, vida nos va a avanzar. Movimiento de Cowboys. Se adelantó un jugador del equipo de Lomas Verdes. Inundación en contra del equipo blanco. Así que vendrán 5 yardas para atrás. Tiene primera oportunidad. Primera oportunidad, 5 yardas por avanzar. Para el equipo de los Vaqueros, entregando el corredor. Así, su corredor tiene el primero y 10, un poco más. Aproximadamente en la yarda 45. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Primera oportunidad aquí para el equipo de los Vaqueros. Le dan a su corredor. El detenido. La defensiva. Un avance de media yarda. La segunda oportunidad. Segunda oportunidad. La hace personal el quarterback. Tiene el primero y 10 un poco más. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Derecho, y acá viene, se la dan a su corredor número 24. Segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar. Se la vuelven a dar a su corredor, pero un avance de unas 3 yardas. La tercera y una yarda por avanzar para el equipo de los Vaqueros. Tiempo fuera para el equipo local. Llegamos al... El oficial indica que llegamos a los 2 minutos. Tiempo fuera. Tercera oportunidad, 1 yarda por avanzar. Tercera oportunidad. El balón que sale a la yarda 30. Y está en la 29 para mover las cadenas. Tenemos que darle derecho de la gana. Vuelven a dar a su corredor. Tiene el primero y 10, pero suelta el balón. Lo tiene el equipo de los Cowboys. Vendrá la ofensiva de Cowboys tras recuperar ese balón suelto. Buen trabajo defensivo de Cowboys. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Es un balón recuperado por la defensiva. Se la dan a su corredor, pero es detenido por el número 55 y el número 90 para ayudarlo. Detenido atrás de la línea de golpeo, vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad y largo por avanzar. Son casi 20 yardas. Suelta el pase, lo tiene el número 44. Tiene un avance mínimo. El árbol nos estorba un poco. Vendrá tercera oportunidad. Tercera. Casi 10 yardas por avanzar. Tercera oportunidad aquí para el equipo de los Cowboys. A la izquierda de campo. Número 8, Juan Pablo. Suelta el pase. Pase incompleto. Cuarta oportunidad, pero hay un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver qué indican los oficiales.
Packers en contra de Cowboys. Cuarta oportunidad. Contra la patada de despeje. Es bastante buena. No había filter por parte del equipo de los vaqueros. Así que el balón se va a salir a la altura de la yarda 22 aproximadamente. Nueva oportunidad para el equipo de los vaqueros. Primera y 10. Tiene presión. Detenido el quarterback atrás de la línea de golpeo. Los oficiales están decretando el final de la primera mitad. Queridos amigos, nos vamos a ir al descanso. Nuevo tiempo, el marcador es de 7 puntos para el equipo. Iniciamos la segunda mitad recibiendo el equipo de vaqueros. El equipo de los Cowboys ha entregado el balón en camino para Miguel. Con la patada, que le dan muy bien. El número 19. Acá tenemos primera oportunidad para el equipo de los vaqueros. Inicia vaqueros con su la primera jugada de la, del tercer cuarto. Pero agarra su jugador número 3. No permite muchos, de hecho nada. Tendrá segundo. Segunda oportunidad, las nuevas 10 yardas por avanzar. Número 1, cuenta algunas tacleadas. Tiene aproximadamente unas 6 yardas, vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 4 yardas por avanzar. Movimiento del número 1. La hace personal el número 12 y parece que tiene el primero y 10. Primero y 10 para el equipo de vaqueros. Primera oportunidad para el equipo de vaqueros. Llegando el corredor. Mira, aproximadamente unas 4 yardas. La segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 3 yardas por avanzar. Ah, pero es 24. Sí, ya no me dio exacto. Movimiento del número 1. 3 yardas por avanzar. Federico Zamora. La hace personal el número 12. Defensiva. No permite avanzar. Permite avanzar nada más 2 yardas. Y la tercera oportunidad y 1. Tercera oportunidad. No necesitan una yarda para avanzar. Se la dan a su corredor. Y tiene el primero y 10. Primera oportunidad. Lanza el pase. El pase es incompleto. Nos estorba un poco el árbol, pero parece que hubo un pañuelo. Vamos a ver qué dicen los oficiales. Interferencia de pase y es en contra de vaqueros. Se va a repetir primera oportunidad. Primero se repite primera oportunidad. Suelta el pase y es completo con el número 24. El número 84 tendrá segunda oportunidad, un largo por avanzar. Segunda oportunidad para el equipo de vaqueros. Se le dan a su corredor, rompe algunas tacleadas, luego un avance de unas 3 yardas, unas 4 yardas, y la tercera oportunidad. Tercera oportunidad a un largo. Tercera y 12 yardas. Para avanzar. Hace personal el coreback número 12. Parece que tiene el primero y 10 un poco más. Un pañuelo, indica el oficial. Por esa zona y ya veremos de qué se trata. Está tocando la puerta el equipo de vaqueros. Y
en contra de Cowboys. Primer y gol. Parece que son 5 o 6 yardas por avanzar. Se la dan a su corredor. Segunda oportunidad. Se la dan a su corredor. Se queda corto para llegar a la zona de anotación. Touchdown. Tercera y menos de media yarda, o media yarda por avanzar. Se la dan a su corredor y la defensiva se cierra. Pero dicen que es un touchdown. Vendrá el punto extra. El intento de punto extra. Buen trabajo de Holder. Punto extra es bueno. 14-0 a favor el equipo local, Vaqueros. Prepa 5. Viene la patada de Kiko. 14-0 el marcador actual. En este encuentro se definirá quién es el vaquero de vaqueros. Hasta el momento 14-0 desde Prepa 5. Es como la Salomónica. Cae un pañuelo y parece que hay un retraso de juego en contra de los vaqueros. Primera oportunidad para los Cowboys. Primera y 10 para avanzar. Son listos para que venga primera oportunidad para el equipo de los Cowboys a la altura de la yarda número 38. Ahí se le dan a su corredor número 0. Segunda oportunidad y 8 yardas por avanzar. Movimiento del número 0. El centro un poco bajo. El corredor sigue moviendo las piernas. Tiene 5 yardas, un poco más. Tendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 4 yardas por avanzar aproximadamente. 3 yardas por avanzar. Así que va a lanzar pase, lanza el pase es completo. Y parece que tiene el primero y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Entre el número 51, pero aún así lanza el pase y el pase le queda un poco alto. Un poco. Cae un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver qué dicen los oficiales. Es en contra de vaqueros. Un castigo en contra de vaqueros. Tiene el primero y 10 automático los Cowboys. Suelta el pase. El pase es completo con el número 44. Sigue moviendo las piernas. Y tiene el primero y gol. Primer y gol para el equipo de los Cowboys. Se la dan al corredor. Sigue moviendo las piernas y parece que es el touchdown. Sale un jugador del equipo de los Cowboys lastimado, esperemos que se encuentre bien. Viene la conversión de dos puntos
para el equipo de los Cowboys. Intento de conversión por parte del equipo de Lomas Verde. Sacó bien Juan Pablo Camacho, número 8. De hecho, un buen trabajo para Linda Fernando. Lanza el pase y el pase es completo. 14-8. Para el equipo de los Cowboys, se acercan en el marcador. Se acercan de... ¿La patada de Kiko? No, güey, no está lesionado cuando le dieron el contrato mandado. Pero venía de una lesión, güey, venía de que le fracturaron. No, Attack, yo hablo de Sick Elliot. Ah, ya, sí, sí. ¿Tiene la patada de Kiko? Está listo para que venga la patada de Kiko por parte del equipo de los Cabos, que ya se pusieron de lleno en el marcador, que a todos se produjo arriba de la puerta, ¿ya? Respondió el equipo de Lomas Verdes. Se queda en la patada, uy, que va a salir del terreno de juego a la altura de la yarda 25 aproximadamente, ya sigo en contra. ¿Se va a repetir la patada de kickoff? Todo listo para que venga la patada de kickoff. La van a repetir ahora desde la yarda 30. Y entonces el equipo de Cabo usando la mucha mejor patada. El equipo de Cabo usando la número 3 sin tener problemas. Acá viene a detener. Venga, abajo, muy corrupción en equipos especiales. De parte de este número 17, levanta abajo. Así que soltaron la bola. Pero ya habían pitado los árbitros. Con esta jugada damos inicio al último cuarto, al cuarto cuarto. Como bien acciones del cuarto, último periodo, tres amigos, la primera oportunidad para el equipo de... La hace personal el quarterback número 12. Derecho, sigue avanzando, ya lo detiene la defensiva. Tiene aproximadamente unas 5 yardas. En esta ocasión número 35. De la segunda oportunidad. Segunda oportunidad y 5 para avanzar. 5 yardas para avanzar, está en la altura de la yarda 30. De su propio terreno de juego, tenemos por ambos lados. Otra vez la vuelve a hacer presionar el quarterback, se cierra la defensiva. Tiene un avance de unas 2 yardas, vendrá tercera oportunidad. Tercera y 4 yardas por avanzar. Tiene tercera oportunidad, 4 yardas por avanzar aquí para el equipo de vaqueros. Tenemos por ambos lados, Mariscal de campo, el cambio de quarterback. Ahora es el número 3, que tiene los controles. La hace personal el quarterback número 3, parece que tiene el primero y 10. ¿Quién el primero y 10? Primera oportunidad para el equipo de vaqueros. Acá viene Muñoz. Buen tacleo, un tacleo un poco fuerte. Contra la defensiva del equipo de un avance de unas 2 yardas. Otra vez Sebastián Cuevas. Una yarda. La segunda oportunidad. Jeremy Ramírez. Y acá vendrá segunda oportunidad. 8 yardas por avanzar. César Velázquez en los controles. Ahora es el quarterback número 3. Aunque aparentemente hay un pañuelo. Parece un castigo que es en contra de Cowboys. Se están echando para atrás 5 yardas. Así que este balón se va a quedar en la yarda 44. Desde 5 yardas puede avanzar para el equipo de vaqueros. Segunda oportunidad. Hay silbatazos por parte de los oficiales. Primera oportunidad, se repite primera. Entregando a Muñoz, porque el buen tacleo, es el número 44. En esta ocasión, por parte de este número 44, Santiago Nava, es quien está consiguiendo prácticamente. Segunda y 4 yardas por avanzar. Segunda oportunidad, 4 yardas por avanzar para el equipo de vaqueros. La hace personal el quarterback número 3, tiene el primero y 10. ¡Oh, qué contacto! ¡Qué buen contacto, el número 39! Pero aún así, mueven las cadenas. Primero y 10 para vaqueros. Primera y 10 para el equipo de vaqueros. En los controles, ahora es el quarterback, el tercer quarterback del equipo de los vaqueros. La hace personal el número 3. Acarreando el balón este quarterback. Es la jugada principal. Por la vez terrestre, el acarreo con los quarterbacks por parte del equipo de los vaqueros. La segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar. Son 6 yardas por avanzar. La oportunidad de 6 yardas por avanzar. La hace personal, la vuelve a ser personal el quarterback. Sigue moviendo las piernas, le robó el balón. Es balón suelto, parece que lo tiene el equipo de los Cowboys. Vamos a ver qué dicen los oficiales. Hay un jugador lastimado, igual del equipo de Cowboys. Y sí, recupera el balón el equipo de los Cowboys. Parece que se lastimó el jugador número 44. Vendrá la ofensiva de los Cowboys. Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar por el equipo de Cowboys tras una bola recuperada por el equipo defensivo.
Un pañuelo en el terreno de juego y es en contra de los Cowboys. Parece que se repetiría primera oportunidad. Se pide primera oportunidad, primera y 15 por avanzar. Movimiento del número 0. Lanza el pase y el pase queda muy corto. En la segunda oportunidad. Segunda oportunidad, las mismas 15 yardas por avanzar. Vuelve a haber movimiento. Se la dejan a su corredor. Busca por fuera, sin embargo va también a la defensiva. El equipo de los vaqueros en esta ocasión no produce nada. El equipo de Lomas Verdes tendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad y largo por avanzar para los Cowboys. Suelta el pase, lo tiene. El pase es completo con el número 23. Sigue moviendo las piernas. Parece que va a tener el primero y 10, un poco más. Sigue moviendo las piernas. Y está tacleado alrededor de la yarda número 30. Por parte de este número 23, Cristóbal Axis. Además, primera oportunidad para el equipo de los Cowboys. Es el pase. El pase es completo con el número 33. Sigue moviendo las piernas. Sigue hacia la yarda 18. Y ya están en zona roja, señoras y señores. Primero y 10 para el equipo de los primero y 10. Tienen de nueva cuenta el primero y 10 los Cowboys. Una ofensiva que es continua. Está decidida a anotar. La defensiva se cierra y no lo deja avanzar. Yardas. Entra segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar. Lanza el pase, un contacto muy fuerte del número 3 de Cowboys, el número 23, 25. Precisamente Lucas Cruz chocando el jugador del equipo. Sí, está un poco lastimado. Entran el equipo médico. Esperemos que se encuentre bien y pueda volver al juego. Sale del campo el número 25. Jugador número 25 de los vaqueros, esperemos se encuentre bien. Seguimos con el partido, es tercera y 11 yardas aproximadamente por avanzar para que tengan el primero y gol. Lanza el pase, pero la defensiva se cierra. Es un doble pase. Sigue moviendo las piernas, pero es tacleado por el número 54. Hay algunos pañuelos en el terreno de juego. Vamos a ver qué nos indican los oficiales. Debe ser bloqueado por la espalda, por la zona. Y en contra de tardó mucho el personal, güey. Se repite tercera oportunidad, es tercera y largo. Tras un foul personal. Después del castigo, un foul personal en contra del equipo de los Cowboys. Hacía falta un jugador en la formación. El equipo de Lomas Verde ya ingresa al terreno de juego. Hay presión, lanza el pase. El pase es incompleto. Casi interceptado por el número 81. Vendrá la ofensiva. No, vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, parece que el equipo de Cowboys está decidido a tener el primero y 10 o incluso a anotar para darle la vuelta a este juego. Lanza el pase y el pase es incompleto. Entrará la ofensiva de los vaqueros. Los oficiales nos van a indicar que estamos llegando a la pausa de los dos minutos a punto de culminar este encuentro. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Los oficiales indican que resta 2 minutos a este juego. Hay movimiento del número 1. Se la dejan a su corredor. Tiene un buen acarreo. Aproximadamente llega el número 39.
realizar la tacleada en este. Segunda oportunidad, 5 yardas por avanzar. Movimiento del número 1. Se la vuelven a dar a su corredor. Parece que se queda cerca de tener el primero y 10. Tercera oportunidad y solo una yarda por avanzar. Viene tercera oportunidad y es una yarda por avanzar. Lo que necesita aquí el equipo de Vaqueros, la jugada para detener esa hora para los Cowboys. Se la dan a su corredor, pero es detenido por la defensiva. Número uno, que este es un monstruo. Sebastián Cuevas, cuarta oportunidad. Esa madre en cuanto está como en mi barro, ¿no? Ajá. Cuarta oportunidad, parece que Vaqueros no quiere jugársela. Entran los equipos especiales. Una buena patada. Que aún que va a salir a la altura de la yarda número 22, aproximadamente 23, así que desde este punto, primera oportunidad para el equipo de los Cowboys. Lanza el pase es completo con el número 0 y parece que tiene el primero y 10. Bien para frenar el reloj a la altura de la yarda número 34. La primera oportunidad. Primero y 10 para el equipo de los Cowboys. Se entra un poco alto, lanza el pase. El pase es incompleto. Vendrá la segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Y 10 yardas por avanzar. Movimiento de número 23. Suelta el pase es completo. Lo tenía en las manos y se le cayó el número 23. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, las mismas 10 yardas por avanzar. Suelta el pase es incompleto, le queda un poco lejos al número 0, vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, la última oportunidad que tiene Cowboys. Cuarta y 10 yardas, las mismas 10 yardas por avanzar. Suelta el pase es completo con el número 3 y tiene el primero y 10. Moviendo las cadenas el equipo de Lomas Verdes. Pero hay un jugador lastimado. Es el coreback número 8. Ahí está Rudeza. Es en contra de Vaqueros. Será primera oportunidad en la yarda 50 más 15 yardas. A la yarda 30. Primera oportunidad. Primera oportunidad para el equipo de Cowboys. Lanza el pase es completo con el número 23. Sale del terreno de juego. Consiguiendo un buen avance, llegando hasta la yarda 35 yardas de avance. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 5 yardas por avanzar. Acá viene el equipo de los Cowboys. Segunda oportunidad, 5 yardas. Desde la yarda 30. El territorio de Dani. Acá viene el conflicto para la derecha. Suelta el pase. Largo que va a ser. Incompleto. Por poco es interceptado por el número 5. Le da tercera oportunidad. Tercera oportunidad y las mismas 5 yardas por avanzar. Y el centro queda un poco alto. Lance el pase. El pase es inter. ¿Quién se lo queda? Parece que es incompleto. En el alboroto parecía que era interceptado, pero no. Y termina el juego. Con esto termina este encuentro entre Vaqueros contra Cowboys, dando la supremacía del vaquero de Prepa 5. 14 puntos a 8 favor Vaqueros de Prepa 5.